Comandante, buenas noches. Bueno, pues finalmente Lorena ya es un huracán categoría 1. ¿Cuál es la situación que prevalece ahorita en el municipio de Cihuatlán? Sí, gracias. Desde las 21 horas que arribamos a la Comandancia Regional número 2, conocida como Comandancia Cihuatlán, encontramos que los 6 municipios integrantes de esta zona regional se encontraban con lluvias intermitentes entre ligeras y regulares. Se estaban realizando recorridos a través de los oficiales de Protección Civil de esta Comandancia Regional, reportaban afortunadamente sin novedad. Información que le rendimos a nuestro secretario general, maestro Enrique Ibarra Pedrosa, a través de un comunicado, y de igual forma continuamos monitoreando las condiciones del clima. Nos reportaban que en Manzanillo ya se encontraban vientos fuertes. Estamos esperando que en el transcurso de la madrugada se pueda encontrar esos tipos de rachas de vientos aquí en la zona. Continuamos pendientes con este puesto de comando ya instaurado. Tenemos de momento 6 dependencias estatales, municipales y federales, en las cuales vamos a trabajar en forma coordinada a lo largo de la jornada. ¿Hay personas ya durmiendo en los albergues? Sí, nos reporta el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Cihuatlán. En el refugio temporal que ellos abrieron, tenían 10 personas ya pernoctando en el refugio temporal. Esperemos que las actividades nocturnas no nos arrojen daños. Tuvimos comunicación también con la Coordinación Nacional de Protección Civil.